esto es un lote, más que demostrativo, yo diría que es un lote didáctico, que hay acá en la estación experimental, en el cual se prueban de distintas épocas hortalizas del momento, a cielo abierto, y con dos sistemas, un sistema con fertilización química y otro sistema que no lleva fertilizantes, pero lleva compost y un manejo también con incorporación de abonos verdes. Como ven, este lote está cubierto con una media sombra del 50%, debido a que las plantas se trasplantaron en una época muy avanzada del verano, el mes de diciembre, y la mayoría de las especies no soportan en el trasplante la intensidad lumínica que se da y la temperatura. A mí me parece que este tipo de experiencias habría que llevarlas realmente en campo de productores, no en la estación experimental. Pero entiendo también que tiene sus problemas porque el tema del trabajo en la mano de obra y para tenerlo prolijo hay que estar continuamente encima, y en campo de productores a veces no está la posibilidad y el tiempo para hacerlo. Creo que debería repetirse en todos los cultivos que se hacen en el territorio. Hasta ahora este es el tercer cultivo que se hace. En general, por ejemplo, en curas prácticamente no hemos hecho cura en ninguno de los tres ciclos, ni de prevención ni de insectos. Es interesante desde el punto de vista didáctico porque tanto aprende el profesional como es el manejo de los cultivos, porque no todos los profesionales trabajan en el cultivo, sino que muchos trabajan en otras disciplinas, pero considero que aparte de trabajar en la disciplina de cada uno, hay que conocer para ejercer bien su disciplina, bien el manejo del cultivo, los ciclos, los inconvenientes prácticos que tienen. Para los técnicos también es un avance, porque también ellos se van familiarizando con el manejo de los cultivos. Y para los auxiliares también, porque empiezan a tener el cuidado y a conocer el cuidado que tiene que tener cada uno de ellos.